disposición de camas y espacios que tienen. A ver, ¿cómo está, mayor? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, a ver, por su tiempo, ¿todavía hay, cómo están las unidades operativas funcionando ahorita de hospitalización? Que tenemos aquí 3 unidades operativas aquí en el campo militar, aquí de la cuarta zona, una unidad de hospitalización que tiene la capacidad para 30 camas y 2 unidades de terapia intensiva, una con 20 y una con 10 camas para atender a pacientes que presentan esta enfermedad. Sin embargo, queremos hacerle el conocimiento a toda la ciudadanía aquí, principalmente de Hermosillo y poblaciones circunvecinas, que contamos con estas instalaciones y son para atender a cualquier paciente, no necesariamente son para personal militar, son para atender a cualquier tipo de paciente que presente la enfermedad y que desee ser atendido aquí con nosotros. ¿Cuántas son? ¿30 en total? 30 de hospitalización y 30 de terapia intensiva. Total tenemos 60. 60, pero ya había, son 60 más, ¿no? Porque estaban, se suman a las 60 anteriores. Son estas 60. Lo que pasa es que ahorita tenemos capacidad para atender. No sé si estaba bajando el índice de casos que se han estado presentando. Anteriormente teníamos más camas ocupadas, sin embargo ahorita ha fluido más, se han estado dando de alta, pero tenemos capacidad para atender, tenemos personal profesionales de la salud atendiendo aquí en estas unidades de terapia intensiva y hospitalización. Esa es una buena noticia. Se confirman los datos entonces de salud de los especialistas de lo que hemos venido dando de la semana anterior. Porque, a ver, ¿las 60 están disponibles ahorita? ¿Están vacías? Pues solamente tenemos 2 camas ocupadas y el resto están vacías. Tenemos 58 camas vacías. ¿A cuánto llegaron a estar, por ejemplo? ¿Estaban las 60 ocupadas? No, y llegamos a estar al 75%. Al 75%, bueno, ahorita están al 2% de la capacidad. Estamos al 2% de la capacidad y pues esa es la intención que queremos dar a conocer a toda la ciudadanía que desee ser atendida, para que acudan aquí al hospital, aquí se les puede atender con todos los cuidados, con todas las atenciones y sin ningún problema. ¿Pero solo para COVID o para todas las enfermedades? Solamente para COVID. Para COVID. Entonces, si alguien tiene complicaciones COVID, puede ir al hospital de la Sedena, que está ahí en la cuarta zona militar, en Loma Linda. Ese es muy importante, pero ahorita solo hay 2 ocupadas, hay 58 disponibles. Esa es una, insisto, muy buena noticia. Confirman los datos de las autoridades de salud en Sonora y a nivel nacional de la baja en las hospitalizaciones. ¿Tuvieron algún deceso ustedes? Cuando estuvieron al 75%, ¿tuvieron decesos? ¿No? En lo que respecta con los pacientes que han sido atendidos, pues sí se han estado presentando, no tengo el dato exacto, pero sí se presentaron algunas defunciones. ¿Con ustedes? Sí, también. Sí, bueno, con nosotros, eso fueron inicialmente cuando empezó eso, tuvimos 2 bajas aquí por parte de personal militar. Bien, 2 bajas de personal militar. Sí, así es. ¿De en todo el estado o solo en Hermosillo? Solamente por lo que respecta a la cuarta zona militar. De Hermosillo. ¿Y de gente que estuvo hospitalizada ahí adentro, que perdió la vida? No, de nosotros hubo aproximadamente 80 militares que presentaron esta enfermedad, pero todos sí, fueron recuperados rápidamente y todos continuaron con sus actividades normales. ¿Esta disposición de camas y espacios va a estar disponible, valga la redundancia, hasta lo que dure la pandemia? Exactamente, hasta que dure la pandemia vamos a contar con estas unidades de hospitalización. A veces es importante, entonces, de aquí a octubre, que está pronosticado que todavía sigan los casos, aunque afortunadamente ya la baja, lo confirma usted, es la cuarta fuente que lo confirma, van a estar disponibles para que la gente lo tenga presente. ¿Qué necesita la gente? Si tiene síntomas, si cree que requiere hospitalización, ¿es solo ir a la Sedena y es todo? Si siente que requiere hospitalización, que acuda aquí a las instalaciones del Hospital Militar y aquí será canalizado a una de las unidades de terapia intensiva, que son aquí los que llevamos el control y todo el personal que presenta esta enfermedad. ¿Se les va a cobrar? No, no tiene costo, todo es totalmente gratuito. Todo, el ingreso, la estancia, medicinas, comida, todo. Todo es gratuito. Es muy buena noticia también.
Es decir, para los militares. Oiga, ¿y no, y después de la pandemia no van a dejar abierta esta área? Pues es que ahorita después es un ordenamiento ahora sí que del propio gobierno federal, ya que eso es con el apoyo del gobierno federal, fue que se reconvirtieron esas unidades de hospitalización, y pues ahora sí que va a ser a criterio lo que ordene el gobierno federal, si continúan o no continúan. Bien, pues ahí está el llamado, está la invitación. Solo usted, si tiene complicaciones COVID, reitero, si requiere hospitalización, puede ir al hospital militar de la SEDENA en Loma Linda, la cuarta zona, y no le van a cobrar, eso es lo más importante, durante su instancia, los medicamentos que ocupe, la atención médica que requiera. Entonces, tómele la mano a los militares, como me confirma por acá el mayor Daniel Pineda. ¿Algo más, mayor, que desees agregar que no te haya preguntado? Pues solamente que todas las personas que presenten ese síntoma, sí, como ya lo mencionaba usted, es totalmente gratuito, Y no tiene consulta, costo alguno. consulta también, por ejemplo. La consulta es gratuita. Sí, pues si traen todo es gratuito, no tiene costo. Muy bien, ¿no? Pues felicidades, en verdad, ojalá que esto se extienda. Bueno, Así es. y enhorabuena. Buenos días, le agradezco mucho. Ándale, buenos días, buen día. Usted estaba escuchando, en verdad, ojalá que esto se extendiera al mayor Daniel Pineda Salazar, subjefe y vocero de la Cuarta Zona Militar. Se confirma, le reitero, lo que desde la semana pasada o antepasada las autoridades han confirmado a nivel nacional y local, la baja en hospitalizaciones. Ayer incluso confirmamos también aquí en este espacio, en este medio, 34% o están las hospitalizaciones de hasta el 90, 80 que estaban. La autoridad reporta una baja en 34%. De 60 camas disponibles en la cuarta zona, llegaron a estar al 75 y solo están dos ocupadas. Si usted requiere de atención médica, no le van a cobrar. Si requiere de hospitalización, igual. Y yo creo que sí es importante tomarle la palabra y ojalá que este servicio se quedara, pues de manera permanente, le digo, ¿no? Como un servicio universal, asequible que la milicia diera y por qué no. Además es una de las instituciones de mayor arraigo y prestigio en el país, ¿por qué no? Que lo dejaran permanente, ¿no cree usted? ¿Qué opina de esto? Sección Salud es parte de la...